agilizar ese procedimiento que va a ser ahí, que es de vital importancia, con la transparencia debida y sobre todo que los delegados de los partidos estén presentes en el momento en que se vaya a preparar estos boletines, que luego entonces son emitidos a la Junta Central Electoral, y luego, me refiero, estos boletines son emitidos por la Junta Municipal Electoral, que luego se envían a la Junta Central Electoral para fines de su divulgación. Entonces, no voy a entrar en más detalles de ese proyecto, pero tengo la percepción que tengo es que hay un acuerdo sobre eso. Luego está un proyecto de resolución sobre designación de veedores de partidos políticos en la Dirección de Informática y de Elecciones en la Junta Central Electoral. Esto es de vital importancia, un poco para levantar la confianza en la misma Junta Central Electoral y en los actores clave de este proceso, que son los partidos políticos. Parte del diálogo que comenzaba esta mañana, el diálogo del Consejo Económico y Social en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, iniciando el diálogo el representante por el PRM, Orlando Jorge Mera. Hablaron también los representantes del Partido de la Liberación Dominicana, representantes de otros partidos, en un diálogo en el que los jóvenes han rechazado estar presentes. Básicamente dicen que al ser convocados sin voz ni voto, simplemente como observadores, pues ellos convocan su propio diálogo que será esta noche. Más adelante le hablo un poquito de esta jornada donde están tratando de ponerse de acuerdo. El PLD, por ejemplo, sugería que ratificaran los puntos que ya tenían un consenso ante la Junta Central Electoral en algunos de los casos que se ha tomado resoluciones y que luego viesen cuáles eran los casos de disenso. Bueno, pues esa es la jornada que se está desarrollando en un momento de mucho accionar político en nuestro país. Yo estoy muy agradecida por la gente que nos ve, que nos sigue a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que me escriben de cualquier parte del mundo y que están pendientes de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos nosotros, periodista Edith Febles, Edith Febles o la cosa como es. Lo encuentran, entran y en el recuadro rojo superior derecho ustedes se pueden suscribir. Agradezco a toda la gente que se suscribe y que comparte nuestro contenido. Eso es lo que tenemos, como ustedes ven. Ahí está la emisión que está en vivo, el programa de ayer y así sucesivamente va quedando esa memoria de lo que es el transcurso de la acción de este programa. Bueno, pues señores, hoy tenemos muchos temas. Vamos a hablar un poquito del concurso de fiscales. Retomo con algunos de los puntos fundamentales, dada que hay un diálogo sobre, o digamos que una serie de declaraciones sobre ese concurso que ha sido suspendido por el Consejo Superior del Ministerio Público, que dice que atendiendo a requerimientos de la sociedad civil. También quiero mostrarles algunas gráficas. Tengo en mi equipo, hay una persona que es brillante a la hora de analizar los resultados, por ejemplo, los resultados electorales. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella gráfica de los resultados de la primaria del PLD, que aquí la mostramos en gráfica y eso es gracias a ese trabajo, así que estamos muy agradecidos y vamos a compartir algunas gráficas sobre las últimas encuestas, particularmente sobre la encuesta que dio a conocer el grupo SIN y que es reveladora, por ejemplo, de qué piensa la gente sobre lo que sucedió aquí en las pasadas canceladas elecciones, quiénes son los responsables y qué porcentaje de la población dijo que cambia su voto debido a esta situación y por quién lo cambia. Eso lo tenemos en gráficas, así que me voy a la pausa, un cambio rápido. Rapidísimo y estoy de una vez aquí compartiendo la cosa como es.